Somos los únicos drag queens que ha ganado dos veces la gala de drag queen de la Canadá de Las Palmas Gran Canaria. Todavía no hay ninguno que haya ganado dos veces, ¿sabes? No es por nada, pero no nos hemos currado. Este es el del año pasado, el del Alien de Rap to Europa. Y además Singer Z. Debajo había otro personaje, otra historia. En el 2009, Pirata del Caribe de David Jones, que fue el premio del 2009. Hemos ganado en el 2006 con Lágrimas Negras. Bueno, ya yo me he presentado desde el 2002 y ya más o menos ya controlas un poquito la historia, pero así todo, después de presentarte tantas veces, siempre que sales de escenario es como la primera vez. La sensación que te da es, vamos, es un subidón increíble. Yo me lo paso súper bien, ¿sabes? Me lo paso lo mejor posible y eso a la gente le atrae. Drag Queen para mí significa un personaje que se transforma de otro personaje e intenta pasar, que la gente lo pase bien en un momento dado. Por ahí la general se gasta mucho dinero, no tanto como la reina, pero se invierte bastante dinero. Para mí no es mucho porque yo reciclo mucho los materiales y la verdad que no, costoso no, porque mira, ya ves, todo lo que hay es cinta adhesiva, cartón, tela, goma espuma, ¿sabes? Todo lo que tengo aquí en el taller, ¿sabes? De cuestión dinero, pues tampoco me suelo gastar mucho. Cables de luz, ¿sabes? Y papel y goma espuma y demás. Y está adaptado, pues, más bien a la fantasía y al traje, vamos. Esto de aquí es una garrafa de agua, esto es garrafa de agua, ¿sabes? Es buscar el material adecuado. La historia está buscar material que sea flexible, que se adapte bien y que sea ligero, que no te pese. Que dé sensación de que pese, pero que no pese realmente. Esto es todo goma espuma, ¿ves? Una careta de fondo, goma espuma. Yo esto me lo tomo bastante en serio, porque una cosa es que me gusta y los hago de corazón, yo soy drag de corazón. La gala de la Queen es más de divertimento, ¿sabes? Ya hay algo más en el escenario, la gente convive mucho con el personaje. Yo me lo paso súper bien porque más bien que los 3 minutos de exposición ahí en el parque, yo disfruto mucho con toda la elaboración durante todo el año. Mi inspiración en la fantasía viene de cualquier cosa, no sé, de cualquier música que oigo, cualquier cosa que veo, cualquier material que se me ocurre. Yo soy un poquito esponja, absorbo un mogollón de un montón de cosas. Mi secreto yo creo que es la constancia. La evolución de la gala de la Queen. Yo soy, vamos a ver, ha evolucionado bastante. Yo soy de las personas que cuando nace algún movimiento tiene que haber una evolución, porque si tú imagínate que si en el 2012 de hoy hubiese salido la gala del principio, o sea, los personajes del principio, hubiese sido pues nada evolutivo, no hubiese visto una evolución. Sí ha habido bastante evolución, la evolución no sé si es para bien o para mal, pero ha habido evolución, ¿sabes? Hoy en día la drag tiene que salir acompañada, ya no un drag solo ya apenas triunfa. Aunque a la gente le gusta mucho el drag salir el drag solo, pues la gente te lo comenta para la calle. A base solamente hay un máximo de bailarines que son 4, 5, 6, no sé, no, como nunca los he usado, no sé. La ventaja y la desventaja de este movimiento, la ventaja es que te lo pasas súper bien, ganas dinero realmente y conoces a mucha gente y te lo pasas súper bien, te lo pasas genial. La desventaja no creo que tampoco sea mucha, más bien es emplear el tiempo, ¿sabes? Emplear tu tiempo y sacrificar un poquito tu vida personal apartada y dedicarte a esto, pero yo realmente no me dedico a esto, yo solamente me dedico pues a la fecha de carnavales y demás. Hombre, el premio, ¿recibes alguna ayuda? Yo con la ayuda que recibo es más bien del público, o sea, que te dan el chute de autoestima después de pegarte todo el año trabajando.